Un día Jesús llegó a Judea. Todos los papás y mamás querían llevar a sus hijos a verlo para que los bendijera. Llevaré a mi hijo a ver a Jesús. Sí, yo también llevaré al mío. Ambas madres emprendieron un largo camino polvoriento junto a sus hijos hasta el río Jordán. ¿Ya casi llegamos? Sí, estamos cerca. Cuando al fin llegaron al lugar, vieron una gran multitud que estaba con Jesús. Tras hacerse paso en la multitud, vieron a Jesús sentado en una roca enseñando. Si bien les digo, si hicieres esto por alguno de mis hijos, lo habéis hecho por mí. Las mujeres pensaron que era el momento perfecto para que Jesús bendijera a sus hijos. Maestro, ¿podrías bendecir a nuestros niños? Antes de que Jesús pudiera responder, varios de sus discípulos las interceptaron. ¿Cómo se atreven a interrumpir al maestro? ¿Acaso no puede ver que está ocupado? Jesús, al escuchar esto, se levantó de la roca inmediatamente y reprendió a sus discípulos. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños, al escuchar esto, corrieron hacia Jesús emocionados. Jesús bendijo a los niños y aprovechó para darles a los adultos una gran lección. De cierto os digo que quien no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Jesús ama a los niños y admira su bondad y humildad, y en su reino ellos siempre serán los más importantes. Otro día, cuando Jesús estaba predicando a la orilla del mar, un gobernante de la sinagoga, llamado Jairo, vino a postrarse a sus pies. Señor, te ruego que vengas a mi casa. Mi hija está muriendo. Sánala, por favor. Es mi única hija. Llévame con ella. Jesús y sus discípulos emprendieron camino hacia la casa de Jairo. Durante el camino, unos siervos de Jairo vinieron a él para decirle que su hija había muerto. Lo siento, señor. Ya es muy tarde. No molestes más al maestro. Jesús logró escuchar todo y se acercó a Jairo. No tengas temor, solo cree. Pero ya está muerta, señor. Llévame con ella. Cuando llegaron a la casa, había mucho llanto y todas las personas estaban tristes. No lloren, la niña no está muerta, está dormida. Pero ¿qué cosas dice este hombre? Jesús pidió a todos que salieran del cuarto donde estaba la niña, y al quedarse a solas con ella, tomó su mano y entonces ocurrió algo increíble. Niña, levántate. Inmediatamente la niña se puso de pie. Jairo y su esposa no lo podían creer. Su hija había vuelto a la vida. Papá, mamá, ¿cómo es esto posible? Es un milagro. La casa que antes estaba llena de lamentos, ahora estaba llena de alegría y todos habían sido testigos del poder de Dios. Después de indicar que le dieran a la niña algo de comer, Jesús continuó su camino junto con sus discípulos. ¡Qué bendición poder contar con este ser tan maravilloso, que ama a los niños y los cuida en todo momento! Nunca nos apartemos de Jesús.